un presidente esté hecho para liderar el país o la República Mexicana, que en este lado es México, y que es hacerlo desarrollarse más, crecer más. Yo opino que pues los presidentes son algo que es muy importante para la sociedad ahora, porque no solo por ser como un gobernante de un pueblo, sino ser alguien que lleva a un pueblo a hacer algo grande. Que un presidente es la máxima autoridad, porque siento que es como el que pone las leyes. También, por ejemplo, si alguien hace algo, un delito, él lo puede meter a la cárcel. La importancia de tener un presidente en un país o en una nación es porque él lleva las riendas, es quien toma las riendas, quien maneja la nación y se encarga de pues tener una mejor economía, convertir el país en una potencia mundial. Es importante porque si no las personas harían lo que quisieran y pues es importante tener reglas para que también haya paz. Las características de un buen presidente pues yo creo que son que sea un hombre con carácter, un hombre que sea valiente, que no solo sea valiente, sino también que sea listo, que sea bueno con los demás, bueno con la gente y que pues le interese su sociedad. Deberían haber presidentes buenos, porque a veces la gente confía en ellos y cuando ya están en mandato, pues a veces dicen, ay, ¿por qué voté por esa persona? Pero las personas pensamos en que los presidentes nos tienen que solucionar la vida y que tienen que solucionar los problemas que hay, pero no es así. Todos tenemos que poner de nuestra parte para solucionar un problema. Por ejemplo, un problema. Si la gente tira mucha basura, dicen, ay, es que los presidentes no hacen nada para solucionarlo. Pero pues no es así, porque también nosotros tenemos que poner de nuestra parte en no tirar basura. La elección de un presidente se hace por medio de votos para que sea más justo. Si yo fuera presidenta, mejoraría las escuelas, la educación, pondría más hospitales, ayudaría más a los perros de la calle, a las personas que necesiten, mejoraría las carreteras, haría muchas cosas y para que avancen al país. Yo pienso que debería la gente recapacitar, ya que nunca se ha visto eso y pues sería una experiencia. Mi dibujo representa pues que Benito Juárez ya cambió del billete de 20 a 500, de que aquí está AMLO dando sus propuestas, que espero que las cumpla. Y aquí pues hay como algo de México. No es una bandera, es como México, pero pintada de color. ¡Yo opino que! Soy Alberto y les voy a contar un poco de mí. Dibujar los videojuegos, también me gustan mucho los juguetes de Lego y vi que los dibujos me salían bien. Bueno, para mí me salían bien porque a lo mejor para mi mamá eran garabatos y empecé a seguir con el dibujo y pues hasta ahorita siento que mis dibujos sí están bien, como la tortuga ninja o el graffiti de Beto. Cuando le expresas con el arte a otras personas, pues a la gente le gusta y pues con una muestra de gratitud, pues expresando que sí le gustó lo que estás haciendo. Pues ese sentimiento yo lo he vivido también y pues por eso empecé con varios de estas cosas, la música y el dibujo,
porque a mí me hicieron sentir así bonito, me hicieron sentir de que quiero seguir con esto. A mí me gusta la música porque una vez me llevaron a un concierto y el guitarrista tocaba muy bien la guitarra. Y desde ahí quería tocar guitarra eléctrica, pero mi papá me dijo que tocara primero teclado. Mi primer concierto con el teclado fue en Tierra Blanca ya. Y ahí andaba tocando varias canciones, de las primeras canciones que me aprendí. Y se me salió así como tocar dos teclas y yo empecé así como que me puse bien nervioso y dije, que al cabo nadie la conoce, y seguí tocando. Y yo no sabía cómo tocar porque no tenía ningún maestro. Y se me ocurrió que en internet había un montón de tutoriales y empecé con temas simples y luego empecé a subir de nivel y mi papá notó que ya mejoré con el teclado y me compré la guitarra. Pero igual tampoco tenía maestro, así que hice el mismo procedimiento de buscarlos en un tutorial en internet. Es muy difícil porque en internet, como ya pues los que hacen los tutoriales piensan que ya tenemos práctica con la guitarra, empiezan a decir notas musicales que yo al principio no conocía. Empecé a conocer esas notas y se me hizo más fácil. Mejoré con la guitarra. Yo opinaría de que tan siquiera en un DIF cercano aquí, pues pusieran un tipo de escuela así de música para gente que le guste, pero le quede muy lejos. O también una clase de dibujo o algo así, algo que siempre he querido. Hace más falta apoyo para que los niños y niñas tengan más interés por las artes. Yo les aconsejo que en momentos de frustración pues digan, yo puedo, yo sé que puedo, porque yo sí pasé por eso y sí me frustré mucho, pero al final de cuentas ya mejoré mucho. Cuando yo sea grande me veo alguien que tenga, no sé, un título de que sí logró ser especialista en artes, así, de la guitarra, el piano. Para mí la música es como llevarme a un futuro, pues, para, no sé, a lo mejor tenga un concierto o ser alguien para que me reconozcan cuando me vean en la calle. A mí me late la música. Soy Valeria y te invito a leer el libro del Lago de los Cisnes de Karen Kellett. Este es un libro interactivo que a mí en lo personal me gusta mucho porque aparte de que te narra la historia de este ballet del Lago de los Cisnes, te puedes divertir con los sets y los personajes que trae y así puedes, como dicen, aprender jugando. La historia trata de que Tchaikovsky, el autor de este ballet, nos platica la historia de cómo lo pensó y cómo fue, digamos, evolucionando para dar su presentación que lo llevó al éxito. Bueno, mi parte favorita es donde el príncipe Sigifrido confunde a las dos bailarinas, Odette y Odile, porque son idénticas, nada más que una es mala y otra es buena. Yo se lo recomendaría porque es un libro interactivo muy divertido que
te informas más de un ballet muy clásico, pero que muchas veces la gente no sabe su origen. Entonces, en este libro te podrías informar cómo fue que fue evolucionando y cómo fue que se creó. Les voy a leer una parte. El príncipe regresa al castillo para asistir al baile. Baila con muchas princesas, pero es incapaz de elegir a su prometida porque no puede dejar de pensar en Odette. Von Rothbart llega disfrazado con su hija Odile, a la que ha transfigurado para que sea idéntica a Odette, aunque va vestida de negro mientras que Odette viste de blanco. El príncipe, convencido de que es Odette, confiesa todo su amor por ella y anuncia que la tomará por esposa. Hola, yo soy Bianca. Hola, yo soy Azul. Y ella es nuestra amiga Itzayana. Y les voy a mostrar mi espacio. Aquí tengo una diadema, unos lentes, pomponcitos que se ponen en las mochilas, collares y mi gorrito de graduación. Y tengo mi boleto de cuando fui a un concierto de Soy Luna. Bueno, a mí me gusta dibujar mucho porque siento que dibujando me expreso. Entonces me gusta dibujar, pero como a veces no tengo ideas de qué dibujar, pues compré algunos. Una playa donde se está reflejando el sol. O también este que no lo terminé de pintar con acuarela. Pastel se ve más bonito por los contornos. Y este de una mano así como que chasqueándola. Yo voy a clases de dibujo los viernes y he aprendido como me han enseñado como a difuminar, también a cómo manejar la muñeca, la presión de la mano con el lápiz. Y pues eso es lo que llevamos hasta ahora, porque no llevo mucho tiempo ahí. Por aquí tengo mis patines de Soy Luna, que pues los compré con mis ahorros porque en ese tiempo me gustaba mucho, mucho, mucho Soy Luna. Bueno, ahora les voy a mostrar mi espacio. Aquí tengo mi cama, que tiene una bebé y un peluche de unicornio y un osito. Y un cochinito, una alcancía de cochinito para dinero. Mis papás me dijeron que lo quería, que en Semana Santa nos iban a llevar a México y por eso lo estoy ahorrando. Es importante ahorrar porque pues cuando tú quieres algo pero no tienes el dinero suficiente no lo puedes comprar y ya si tú vas guardando dinero con el paso del tiempo pues puedes comprar varias cosas. Hoy les voy a contar la historia de un humano, un tucán y una botella. Había una vez una familia de tucanes que vivían en una pequeña isla. Un día, mamá tucán y papá tucán salieron por el desayuno. De pronto, escucharon un fuerte sonido. Y dijo papá tucán, ¿qué fue eso? Mamá tucán vio un objeto grande con muchas personas dentro de él. ¡Oh, no! ¡Es un barco! Dijo papá tucán. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están tirando basura? ¿Qué no ven que viven familias aquí? Exclamó mamá tucán. ¡Tenemos que detenerlos! Se fueron acercando poco a poco para ver por qué tiraban tanta basura. En eso, mamá tucán se atoró el pico con una botella que estaba tirada en la arena. Papá tucán se asustó y no sabía qué hacer. Llamó a sus hijos para que lo ayudaran. Tú agarra ese objeto, yo agarro las alas de mamá y tú agarras sus patas.
Vamos a tirar a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos y tres. ¡Vamos con fuerza! Es imposible, dijo Tucancito. No podemos quitar esa cosa del pico de mamá. De pronto, escucharon pisadas. Era un humano acercándose. Todos juntos hay que proteger a mamá. El humano vio que algo se movía detrás de unas palmeritas. Vio a la familia. Abrazando a mamá Tucán, asombrado, decidió ayudar a mamá para quitarle la botella del pico. ¡Plac! Salió el pico de mamá Tucán. Papá Tucán dijo, gracias por ayudarnos. No hay de qué. Pero ¿cómo llegó esa botella al pico de mamá Tucán? Ustedes fueron. Si no tiraran tanta basura, no pasarían estas cosas. El humano se dio cuenta que al no colocar la basura en su lugar, daña a las familias de otras especies. Haré que este lugar sea cuidado para que ninguna otra persona vuelva a tirar basura. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Adiós!